...bueno, bienvenidos todos a la presentación de Francisco Portillo... ...como jugador del Club Deportivo Leganés... ...como siempre va a comenzar nuestro director deportivo Chema Indias... ...diciendo unas palabras sobre el jugador, cuando quieras Chema. Buenos días, eh, una vez más agradeceros que, que estéis en la presentación de Portillo... ...en un momento pues inhabitual seguramente fuera de mercado... ...pero es verdad que eh, en la dirección deportiva nos había quedado un poco la espinita clavada de no tener ese jugador en la media punta que creemos que era muy necesario para, para poder completar una plantilla totalmente equilibrada. ¿no? Eh, con Portillo hemos encontrado ese jugador, jugador que puede jugar entre líneas, que como sabéis puede jugar por fuera, que no sé cuántos partidos lo hemos visto aquí al lado eh, y tanto lo hemos sufrido en, incluso en el Almería el año de segunda. Es un jugador que nos va a dar muchas variantes en ataque y, como digo, en una posición eh, que creo que la plantilla no tenía y que seguramente con él eh, nos haga mucho mejores. ¿no? Eh, quiero agradecerte de verdad que, que hayas dado el paso. Eh, eh, no es un tema que haya sido de un día para otro, el interés siempre ha estado de, de tiempo atrás, pero es verdad que no, parece que, que los fichajes son a la carta y se hacen cuando uno quiere. ¿no? Se han dado circunstancias. Eh, han pasado cosas en el camino en el Leganés, en su caso también. Y es verdad que te tengo que agradecer que te hayas adaptado al momento y a la situación ahora mismo del club. ¿no? Eh, y también quiero aprovechar de verdad y, y, y dar las gracias desde, desde nuestro lugar a, a Jeff también y, y a, a todo el club, ¿no? porque han sido capaces eh, de hacer un movimiento cara a la liga para que podamos abordar este fichaje, porque si no era algo imposible. ¿no? Creo que él lo entendió, eh, lo habló con, con sus consejeros y nos dio vía libre para poder eh, abordar este fichaje, porque si no, como sabéis, hubiera sido imposible. ¿no? Por tanto, agradecer al club y, sobre todo, agradecerte a ti eh, que estés aquí hoy con nosotros. Eh, yo personalmente estoy muy, muy contento eh, de tener un jugador como tú en, en nuestra plantilla. ¿no? Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Chema. Ahora será Francisco Portillo quien pronuncie sus primeras palabras como pepinero cuando quieras. Bueno, eh, buenas tardes a todos. En primer lugar, para mí es un placer estar aquí. Como ha dicho Chema, eh, no ha sido fácil, ha sido eh, durante bastante tiempo y una situación difícil para mí también. Y sobre todo, agradecerle aquí a él, al club, al presidente, porque sé que han hecho un esfuerzo económico importante. Eh, no era fácil y... Y agradecido, agradecido de estar aquí y espero pues corresponder eh, eh, con un buen nivel y dar dar todo para, para conseguir los objetivos que, que tenemos en mente, ¿no? Gracias. Vamos a comenzar ahora con, con el turno de preguntas de los medios de comunicación. Os identificáis con nombre y medio como siempre. Gracias. Hola Francisco, bienvenido. Pedro Silvestre para Ahora Blanca y Azul. Nos ha pillado un poco de sorpresa a todos este fichaje. No sé cómo se da. No sé cómo si puedes aportarnos un poco de luz. ¿De, de en qué momento te llaman Leganés? ¿Cómo se da todo? Bueno, pues como ha hecho Chema, no, al final no es de un día para otro. Ya veníamos hablando, pero ya sabéis cómo está el mercado, cómo está la liga con los límites. No es fácil hoy en día eh, hacer operaciones. Eh, desde un primer momento ellos me mostraron interés. Sí que es cierto que hubo momentos que pensaba que, que no se iba a hacer, no te voy a engañar. Como ya te he dicho, no, al final contento porque sé que, que han hecho un esfuerzo. Me han mostrado un interés increíble en mí. Y agradecido, ¿no? al final agradecido a Chema, al club, al presidente, por darme la oportunidad de, de estar aquí y, y solo espero poder devolverle eh, ese agradecimiento con, con buenas acciones y con buen nivel. ¿no? Te quería preguntar también por, por cómo llegas de forma. No sé si, si llevas un tiempo ya sin, sin equipo, no sé si estás ya para entrar en dinámica de entrar en convocatorios, todavía te falta un poco de rodaje. Bueno, al final eso es el mister el que lo va a ir viendo. Me encuentro bien. Te diría que que incluso mejor que, que llegando eh, en verano a, a una pretemporada. Me he cuidado, no, no me he dejado. Sabía que, que podía haber alguna oportunidad y, y quiero aprovecharla, quiero, quiero llegar bien y, y competir en, en cuanto pueda. ¿no? Yo estoy a, dis a disposición del míster, seguramente que necesitaré algunos entrenamientos, pero cuando el míster lo crea oportuno estaré disponible para aportar para ese granito de arena para, para ayudar a, a conseguir los objetivos, ¿no? Hablando del míster, no sé si has podido hablar ya con él, qué es lo que te ha pedido, porque por tus características eh, parece que tu perfil se, se, se afianza mucho a su estilo de juego. Bueno, no, no hemos hablado mucho, ¿no? Me ha dado la bienvenida un poco. En estos días hablaremos un poco más sobre lo que quiere de mí. Como ya te digo, no, agradecido también a, a la oportunidad que, que me da el cuerpo técnico, Chema, el presidente, del club, y poco a poco iremos viendo una buena versión de mí, o, o eso espero, ¿no? Eh, tengo un par para Chema. Has hablado de que... Al acabar el mercado, que de esa clavada de que faltaba un perfil como el, de, como el de Portillo, ¿al acabar el mercado el club estuvo pendiente en todo momento de si se podía dar alguna situación de un agente libre o ha surgido ahora eh, de la nada Portillo, por así decirlo? De la nada no ha surgido, ¿no? Sí. A ver, eh, el interés ya viene de lejos. Sinceramente os digo, solo acabar la Liga eh, lo tenemos en mente, pero no pensábamos que era un jugador alcanzable para nosotros. Se van dando circunstancias. En agosto volvemos a, tomar, a tener una toma de contacto con sus representantes. Pasan los días, nosotros hacemos movimientos. Eh, es cierto que el límite salarial va bajando y casi, como sabéis, lo llevamos al límite. Y nos hemos vuelto a encontrar en el camino en este momento. ¿no? Eh, siempre lo digo, eh, parece que las direcciones deportivas trabajan pensando en el mercado de verano y el mercado de invierno. Y entre medias, pues no se hace nada. ¿no? Pues está viendo que no. ¿no? Pero no solo nosotros, otros clubes están intentando reforzar y. Y teníamos claro, si en agosto teníamos claro que era un jugador muy, muy válido, importante para nosotros, por supuesto, en cuanto hubo la posibilidad, aunque fuera, fuera de mercado, lo teníamos que abordar como fuera. ¿no? Eh, hablé con el presidente, es verdad que, que nos dio el visto bueno y, como he dicho antes, agradecerle porque si no fuera por por su esfuerzo y los mecanismos que hayan podido acercar a la Liga, sería imposible tener aquí hoy a Portilla a nuestro lado. No, no sé si puedes pro pro profundizar un poco más en el tema del límite salarial, porque siempre hemos, hemos tenido en cuenta que el club iba muy apretado. ¿Qué circunstancias se han dado para que pueda llegar un fichaje de este estilo, con, estando tan apretados? Yo creo que eso es más cosa del club o incluso del presidente, ¿no? cuando tengáis alguna entrevista con él. Porque, sinceramente, no es que no lo quiera decir. Hay cosas que me pierdo un poco con el tema del límite salarial. Siempre lo he dicho, ¿no? Eh, a lo largo del verano trabajamos con, con los números que nos da el presidente. Eh, es verdad que luego salen los límites salariales, como salió la semana pasada, y te sorprenden que estemos eh, muy cercanos a muchos clubes que sabemos que están haciendo movimientos muchísimo más fuertes que el nuestro. Pero bueno, no me voy a basar en eso, eh, no quiero buscar excusas, pero creo que es un poco ficticio todo eso y engañoso. ¿no? Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros en la Dirección Deportiva trabajamos eh, con los números que, reales que nos ha dicho el presidente. ¿no? Y una vez que esos números reales se acabaron... Eh, pues hemos tenido que pedirle ayuda y la verdad que nos la da, ¿no? Pero como te digo, yo creo que es mejor que si tenéis la oportunidad de estar con él un día, él o alguien del club que esté mucho más especializado que yo en, en el tema de los límites salariales, porque como te digo, yo personalmente ya hasta me pierdo. Eh, por aquí, buenos días, Portillo. Bienvenido al lebanés eh, Daniel Soriano, de Libra Dos preguntas por mi parte. La primera, no sé si has podido ver al equipo estas últimas jornadas. Te quería preguntar, puedes ocupar muchas posiciones, es un futbolista muy polivalente, pero... En base a tu carrera y a lo que a ti te gusta, luego ya elegir a Borja, pero ¿te gusta arrancar más desde banda para luego ir al centro o a lo mejor te gusta arrancar más presionando con punta y estar luego detrás del 9? Bueno, sí, evidentemente he visto al equipo porque, bueno, como ya hemos dicho, esta es una opción que, que venía desde tiempo, he visto partidos y, bueno, al final personalmente yo me adaptaré a lo que el mister me pida, pero eh, lógicamente me gusta jugar por dentro. Es verdad que durante mi carrera. He jugado por fuera también, no habría problema, creo que me adaptó adapto bien, pero mi posición natural es la media punta. Okay, sobre todo, por repreguntarte ahí, era por el tema a lo mejor de la presión, del tema de ir con el punta, si a lo mejor te sentías más cómodo cubriendo un bando o teniendo que ir a presionar con el punta. Bueno, al final yo creo que el futbolista está cómodo en el verde, ¿no? Creo que todos queremos jugar y, y yo voy a trabajar para ello, ¿no? Después el mister es el que decidirá, pero bueno, como ya te digo, intentar estar aquí, aportar mi evento de arena y, y conseguir los objetivos, ¿no? Y luego la última por mi parte, una de las escasas incógnitas que hay en tu llegada son lo que comentaba el compañero, mejor ese ritmo competitivo y sobre todo tus 33 años. Te quería preguntar, eh, ¿crees que puede seguir siendo determinante en la categoría? Bueno, al final eso lo marcará el futuro, ¿no? Eh, tengo 33 años, pero creo que al final la edad es un número. Hay infinidad de futbolistas jugando al más alto nivel. Yo me encuentro físicamente muy bien, creo que todavía puedo dar muchas cosas buenas y... El tiempo lo dirá. ¿no? Yo estoy aquí para trabajar, para, para ayudar a, a mis compañeros, al club a conseguir los objetivos y, como ya te digo, el tiempo dirá si puedo seguir rindiendo a buen nivel o no. Hola, Francisco, bienvenido a Leganés. Eh, Lucia Fernández de la Cadena Ser, quería preguntarte: eh, tienes varios ascensos en tu currículum, no sé si este año sueñas con añadir uno más. Bueno, eh, por la experiencia que tengo, a día de hoy no, creo que sería un error pensar en, en ascender, dada la, la poca jornada que llevamos. Creo que al final. El objetivo del club son los 50 puntos. Una vez que, que lo consigamos, veremos dónde estamos y a partir de ahí, si tenemos que soñar, soñaremos, pero yo creo que a día de hoy es ir partido a partido, no salirnos de, de conseguir esos 50 puntos porque la segunda división es, es una liga muy competitiva y, y cualquiera te hace daño. ¿Algo más, compañeros? ¿No? Pues finalizamos aquí la presentación de Francisco Portillo. Gracias, Chema. Gracias, Francisco. Muchas gracias. gracias.